Estás viendo The Garage Radio Podcast. Mira, yo estoy un poco preocupado con esta situación de la inflación, cabrón. Y la gasolina. Estaba viendo un post que tiró Michael Sweet, el cantante de Striper, antier, creo que fue, llenando el tanque de su carro. $187 con centavería. Y dijo, para llenar mi tanque, porque está a $5 y pico, va a seguir subiendo. Yo estoy llenando ahora mismo con 70 y... Usualmente yo llenaba, cuando yo empecé con la huevo, llenaba con 40, $45. Yo estoy llenándolo ahora mismo con 75, $80. O sea, estamos hablando de un range de casi el doble. Sí, sí. Tú sabes. Ahora mismo la guagua de mi mamá, que es una Tiguan de las nuevas, se llena con $80. Estamos hablando de alrededor de $20 por cada cuarto de tanque. ¿Sabes? Cuando yo me compré uno de los vehículos anteriores que yo tenía, que tú te recuerdas, la Gran Cherokee, esa guagua, cuando yo la saqué del dealer, porque la saqué nueva, yo la llené, el tanque, yo la llené con 35 pesos en aquel momento. La gasolina estaba ponta a 32 chavos, 35, algo así. Eso es bien atrás. Sí, por eso te estoy hablando. Bien atrás. Eso fue 2000 para acá. ¿2000 para acá? Sí. Pero es que esas chaverías eran los 80. Sí. La guagua era del 2001. Ya. El punto es que la gasolina sube y sube. Y el asunto es que mientras sube, va a subir la luz, la electricidad, va a subir el agua, va a subir el costo de alimentos, porque todo lo que se transporte por medio de carretera. Ven acá, pregunta, pero todo esto es por la guerra, ¿verdad? Todo esto es por la guerra. A eso es que vengo ahora. Si es que no me quiero quedar pegado en esto, pero. El costo de esto supuestamente es el supuestamente es el. La excusa es la guerra. Pero la realidad es que las compañías petroleras grandes tuvieron unas pérdidas exorbitantes en la pandemia. Corrígeme ahora. Gracias por decir eso. Supuestamente Estados Unidos también ahora nos están cobrando todos los chavos que tiraron para adelante a todo el mundo bajo con esta recesión. Es lo que está corriendo por ahí. Aquí quien se están llevando la tajada más grande de todo esto son las compañías petroleras. Y después que estaban regalando petróleo, sí, a todo cojón. No, pues, ¿sabes por qué, verdad? Porque en la pandemia, como había más oferta que demanda, como la gente estaba en las casas, trabajando desde las casas, nadie salía, la gente no estaba comprando gasolina, la gente no estaba comprando petróleo. Bueno, primero, exacto, no se podía salir. ¿Entiendes? Y entonces, ¿qué ellos hacían? La tengo que dar bien barata porque si no, la gente no me la va a comprar. Ya. O sea, toda la pérdida que ellos tuvieron durante la pandemia, ahora se la están desquitando. Si tú te buscas ahora mismo, el precio del barril desde 90, 95 por ahí, había estado tan caro como aquí, como está ahora mismo, pero nunca la gasolina había estado a este nivel, a este precio que está ahora. Y dijeron que no va a bajar gran cosa cuando llegue el momento. Es que no va a bajar porque ya una vez sube no la van a bajar, ellos no vuelven para atrás. Digo, va a bajar, pero no va a bajar a donde estaba antes. No va a bajar jamás. ¿Por qué? Porque una vez tú la subes, ya te acostumbraste a esa ganancia. Y ahí te vas a quedar. Espérate, pero es que aquí va a pasar algo feo, cabrón. Y con ellos, ya hay un montón de subsidios El problema es que con el costo de la gasolina suben todos los demás productos. Sube el costo de vida y la inflación. Esta inflación que está sucediendo vamos a es caer, por la gasolina. Ya estamos en una recesión. O sea, sí. Que ahora mismo nosotros, o sea, esto, tengo entendido que esto va a seguir subiendo hasta que se llegue al punto límite y de ahí vuelven y bajan. Pero cuando bajen, se van a quedar con un porcentaje. No, nos vamos a quedar sobre, nosotros en Puerto Rico, sobre el dólar por litro. Sí, no va a llegar a los 2 pesos, pero. No vamos a regresar ahí a la época de los 60 centavos. Los 70, que tuvimos, 80. Que estábamos pagando hasta no hace mucho. Sí, que estábamos cagándonos en la madre de todo el mundo. Exacto. Por estar pagando eso. Y ahora nos vamos a quedar en el dólar. Nos vamos a quedar en el dólar y nos vamos a volver a pagar los que estábamos pagando 50 y pico, 60 chavos. 60 centavos el litro. Déjame eso no que vuelve escribió, Ricardo puso a joder la gasolina de nosotros. No viene de México ni de Estados Unidos. ¿Y de dónde viene? Viene, mucha viene de Rusia. Qué chévere. Eso es uno de los asuntos. Entonces, mira lo irónico. Tenemos producción de petróleo en el Golfo de México, en Texas, y tenemos producción de petróleo en Venezuela.
Y de ninguno de esos dos lados puede llegar a Puerto Rico, gracias a la ley de cabotaje. No, es que estamos jodidos por todos lados, cabrón. Tú sabes, para que tengan una idea. Yo te digo algo, yo estoy bien cagado. Yo estoy bien cagado, estoy bien preocupado. La salud mental no está bien. Y, uh-huh. O sea, aquí está todo el mundo pasando las negras a nivel económico. Entonces, el dinero no da. Mira ahorita lo que nos dijo Sonia. Uh-huh. Lo que tuvo que echar para gasolina. Y le faltó un cuarto para llenar el tanque de la guagua. Y lo otro es, y esto a nivel, gente, hablando de aquí, a nivel de Puerto Rico. Puerto Rico, alguien inteligente dentro del gobierno se le ocurrió cobrar a lo que tú tenías almacenado, cobrarle adelantado arbitrios. ¿Cómo es? O sea, tú lo que tú tienes, tú compraste una mercancía. Espérate, y para joder, el cabrón de Pierluisi es el gobernador. Mira, George, es que, ok. Tú sabes, aquí se cobra impuesto por tener almacenado un producto. Si tú tienes, vamos a suponer, tú sabes que tú tienes que cuando tú vendes ese producto, tú le cobras un IBU, ¿verdad que sí? Pero ahora... alguien en el gobierno se le ocurrió cobrarlo antes. Entonces, ahora los supermercados o todos los que venden el producto que sea, en vez de tener supply para 4 o 5 meses, ajá, ahora hay supply para 2 semanas. Pero, y ahora el arroz, que vamos a caer en una recesión de arroz, que no va a haber arroz. Espérate, Alcalla, no soy yo el que está hablando de Humber. Me puso, cabrón, dice Liz, la esposa dice, ajá, que no sigas, que le vas a joder más la mente. Mira, que bastante tiene con los COVID, micoplasma, etcétera, chacho. Si vamos a hablar de todo eso, yo estoy bien jodido de verdad. Tú sabes. Porque, chacho, ustedes no tienen ni idea. Ajá. Para cerrarte rápido. Sí, para hablar de cosas bonitas, porque sí, a propósito porque de... Nosotros, pero no, tenía esa preocupación, quería traerla, no, porque es algo que estamos pasando. Está pasando, la crisis es real. Y la guerra no va a bajar. No, la guerra realmente la guerra es la excusa para subirlo todo. Pero espérate. Okay. La guerra fue la excusa. Están usando todos los demás están usando la guerra de excusa. No es que planificaron todos la guerra a propósito para que esto se diera. Fíjate. Porque ahora uno se pone a pensar. Como están pasando las cosas, ¿quién me dice a mí que esto no estaba planificado desde hace 3, 4, 5 años para que lo hicieran así? Claro. ¿Sabes? Porque es que hay mucha especulación también. El asunto es que aquí todo sí, el mundo... Sí, yo voy a ver la papel, el tema es importante. Todo el mundo, ahora ya no era como antes, que las compañías eran dirigidas por el CEO de la compañía y todo. Ahora por encima del CEO hay una junta de directiva de accionistas que ponen el dinero en las compañías y son los que le exigen, mira, tienes que subir más para nosotros tener más ganancias. Tú sabes que todas estas corporaciones de fast food de Estados Unidos se fueron de Rusia. Exacto. Okay. Y Rusia tomó todas las de esto de McDonald's. De McDonald's. Pues tú sabes que ahora abrieron todos los demás restaurantes y contrataron para atrás a todos los empleados de McDonald's. Porque son los que están... O la gran mayoría. Bueno, exacto. Es que sí, yo creo que es la lógica, porque correr. Entonces McDonald's estaba pagándole a todos esos empleados sin ganar, trabajar. Y sin tener nada. Y estaban perdiendo, creo que eran un montón de millones al mes. Y pero nada, ya pues le hicieron un favor a McDonald's ahí. Espérate, vamos a terminar yendo a trabajar en bicicleta. Al paso que sí, vamos. Yo puedo decir que en mi trabajo hay mucho trabajo, que valga la redundancia, y no sé si esto tenga que ver con todos los eventos ocurriendo. En el caso tuyo sí tiene que ver directamente por el tipo de industria que tú tienes. Incide directamente con lo que tú estás haciendo, con lo que está sucediendo ahora mismo de la guerra. Pero en general, hay dos cosas que sucedieron durante la pandemia. La gente dejó de trabajar y le dijeron a los patronos, o trabajo desde casa o no trabajo. Los patronos se vieron obligados. Y número dos, subieron la gente, los patronos tuvieron la obligación de subir los sueldos y subir subir el mínimo. Por lo tanto, el patrono va a querer que tener una reposición de la ganancia que perdió. ¿Entiendes? A lo mejor el año pasado se ganó, qué sé yo qué, el CEO los ejecutivos principales se ganaron, qué sé yo qué, 60 millones entre ellos. Pero ahora quieren volver a estar cuando se ganaban 200 millones. Entonces, yo tuve que subir esto y tuve que hacerlo. Ah, pues vamos a subir entonces los precios para nosotros tener una ganancia para acá y volver a poner los números de ganancia donde nos están exigiendo las juntas directivas. Bueno, pero ya hay, esos son ya con las corporaciones, eso es empresa privada. Pero la parte de gobierno, yo no sé cómo. El problema es que los gobiernos de cualquier lugar son lacayos del sistema.
Los gobiernos de cualquier lugar trabajan para los grandes intereses, para los que les paguen las campañas. Claro, que sigan votando por los mismos. Mira, yo en mi caso personal, tú lo sabes, yo no estoy saliendo. Porque ¿cómo yo voy a sostener ese...? Ahora mismo, yo me tengo que quedar en casa de mi novia porque no hay luz donde yo vivo. Porque se jodió un cable de transmisión que la Autoridad de Energía Eléctrica no le dio mantenimiento. Por años y años. Y el cable rebotó. Y ahora explotó. Entonces explotó. El cable se mandó a buscar a Mayagüez. Este me llama y me dice... No vas a tener luz hasta mañana. Nuestro informante secreto, sí, dentro del sistema. Dentro del sistema, exacto. Me dijo, no vas a tener luz hasta mañana, cabrón, así que prepara. Suerte que me traje la perra. Por eso. Y me voy a quedar allá. Tú acabas de dar un ejemplo ahora mismo. Pero lo que voy, para que sigas ahí. Yo acabo de gastar $27 para ese trip no planificado. Para poder por lo menos 4 botellas de agua, un sándwich, un wrap, la comida de la perra, un treat de la perra y ya, $27. Tú dijiste lo de, que era lo que yo te estaba diciendo, lo del cable. Ese es el ejemplo más clásico. Pasaron durante 5, 10, 15 años, no mantuvieron el cable y ahora explotó la cuestión en el lado de acá. O sea, yo no puedo decir que Biden es el culpable de lo que está pasando ahora. No, claro. Pero esto se viene cuajando desde hace 4 o 5 años para atrás. Mira lo del dragado, de atrás que para acá. No han querido. ¿Entiendes? Supuestamente el dragado, en un par de años que van a hacerlo. Ahora es que está la sequía. Vuelve otra vez otra sequía más en mi casa están racionando el agua después de las 11 de la noche. Por lo menos eso lo aprecio, que sea de noche. Uh-huh. Porque por el día pues tampoco cabrón estar sin agua. Pero por la noche pues no hay hinchu. Para eso está el patio. Exacto. Y suerte que tiene buen patio. Sí, te leche. Para el lado del muro. O sea, pero ahora el vecino tiene una luz al frente, el cabrón. Ah. Y se ve todo. Ah. Bueno, anyway, nada, pues esto es algo que vamos a tener que lidiar con. Es preocupante. Sí, yo tengo a esta gente que ya... La cosa está tan cabrona. Que hay gente que ya están pichándome las llamadas para otros trabajos, cabrón. Sí. Tú sabes de quién estoy hablando. O sea, pero pitching mode full. Yo no sé si última hora después me llame o no me llame, pero yo me tengo que mover. Alcalde, no seas sucio. Cabrón, yo tengo... Mira lo que me saque en cara. Yo por lo menos voy caminando al trabajo. Seguro, va caminando en chancleta y calzoncillo. Del cuarto al baño. Mira, yo lleno la guagua con 60. Y yo trato de no gastar medio... Trato de que lo mínimo que yo gaste en la semana sea medio tanque. Porque entonces con 40 la lleno. Pero si me voy bien abajo, como me pasó las últimas 2 semanas, cabrón, ha sido horrible. Dice, cabrones, yo tengo 53 años y desde que tengo uso de razón están hablando del dragado. Pff, imagínate. Sí, toda la vida seguirán hablando. Tú sabes, el asunto es que simple y sencillamente, gente, lo que está sucediendo ahora no es casualidad. No es culpa de la guerra. La guerra es simple y sencillamente el detonante, el trigger, la excusa. Ya. Para hacer lo que está pasando. Y tengan en consideración... No, pero hay cosas que no estamos cogiendo porque vienen muchas de Ucrania. Lo del trigo y lo demás. Es que todo, lo del trigo es parte, porque Ucrania nadie sabía que era el segundo productor más importante de trigo del mundo. Y estaban tratando de hablar con Putin para que dejara por lo menos dejaran que pudieran hacer el trabajo de cosechar y de esto. Cogieron un tractor de otra privada. Papi, les volaron cohetes, le volaron todo. No tan solo eso, Rusia se está llevando el trigo para Rusia, el trigo de Ucrania que ellos están cogiendo. Ah, mira, aquí está el almacén de trigo. Se lo están llevando para allá. Ay, Cristo, esto... ¿Sabes? Ahora, tengan en consideración que esto está pasando. Listo, mate una pastillita de algo. Sí. El hombre está hoy envenenado. Tengan en consideración que esto está pasando y durante la administración pasada, el mejor amigo de Putin, ¿quién era? Fucking Trump. Gracias. No voy a decir más nada. Ahora Trump lo está criticando, Sí, no, sí, ahora, pues claro, si ya sembraron el trabajo hace 4 años, de 4 años para acá sembraron el trabajo para que esta crisis sucediera. Para después volver a entrar en las elecciones. Mira.